bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues... ¡Hola! El día de hoy voy a continuar con la saga de la tienda de un dólar. Si no saben de los que le hablo, denle click al link de allí debajo cuando terminen de ver este video. Estuve en la tienda de un dólar y ni siquiera esta bolsa es de esta tienda, pero... entre todas las cositas aquí. Y algo que me llamó muchísimo la atención de esta tienda son todas las cosas que puedes encontrar. Y bueno, pues yo en mi rol de nueva madre encontré cosas para mi baby. Así que les voy a mostrar algunas cosas que conseguí por el precio de un dólar. Que me parecieron como que interesantes a mí y quería simplemente compartirlas con ustedes. Porque siento que están súper baratas y que están muy útiles y bonitas. Así que empecemos con el video. Y la primera cosa interesante que conseguí en esta tienda fueron estos baberitos. No sé si en todos los países se llaman baberos, pero en mi país se llaman babero. Son como estos pañitos que le ponen a los bebés aquí. Y son estos que son desechables. Tiene como que esta cosita aquí que le retiras. Es como un pega. Entonces se lo pones al bebé, se lo pegas ahí atrás. Creo que mi cuya está muy grande para esto. Y puede comer. Se siente muy, muy suave. Se sienten... bien, para botarse luego. Y son así. Creo que estos son unisex, porque no decía si era para hembra o para varón. Y además tiene colores azul, amarillo y todo eso. En verdad están muy bonitos. Este obviamente ya yo lo voy a tirar. Pero me pareció súper cool, miren. Creo que aquí también podría ponerlo un poquito más grande. Esto se pegaría de este lado. Así. Y luego ya como que lo despegas, lo botas. Me pareció súper útil. El paquete trae 6, así que siento que está muy barato. Y otra cosa que conseguí ahí fue este vaso. Me pareció la cosa más hermosa del mundo. Es un vasito de... ¿cómo se llama esta muchachita? Yo realmente no veía mucho Plaza Sésamo. Iba a decir Elmo, pero Elmo es el rojo, ¿verdad? Entonces conseguí este, que está muy bonito. Ya sé que esto es para cuando esté mucho más grande, obviamente. Ni modo que recién nacido le ponga un vaso de esto. Pero me pareció súper, súper cute, como para cuando vaya a empezar a tomar así como que agüita solo, jugo solo, bueno, sola en mi caso. Entonces me pareció muy lindo, cuesta un dólar y me pareció súper interesante encontrar esto en esta tienda. Esto es lo que se le da a los bebés como para que juegues una maraca. Se las puede dar desde 0 meses hasta 18. O sea, no es que a 18 se lo tengan que quitar, pero ya a esa edad no creo que le interesen estas cositas. Este sí es Elmo de Plaza Sésamo. Y simplemente es un juguete. Yo todo lo que veía de bebé lo quería. Además todo costaba un dólar, así que... esta cosita. No sé, hay muchas cosas para bebés que son como que grandes. Ya no hay nada como que para bebés recién nacidos. Y estos son como unos dispersadores de comida para bebé. Estos son como de princesita, no sé. Esto es como una gatita. Yo todavía no estoy familiarizada con muñequitos ni nada de eso. Pero miren, trae 2 y también trae una cuchara rosada. No sé, me encantó. Está muy, muy linda. Y creo que a mi bebé le va a gustar cuando pueda utilizar esto ya. No va a ser por ahora. Como en un año, ¿verdad? O algo así. También conseguí estos bobos. En mi país se dicen bobo. En otro país se dicen chupete y no sé cómo más. Díganme allí debajo. Pero conseguí estos 2 que estaban como que tan bonitos, no sé. Los colores me parecieron muy lindos. Este como moradito y rosadito. Por el precio de un dólar. Y se puede usar hasta 36 meses. O sea, que está súper bien. Además, mi tía tiene 3 niños y me dijo que los bobos favoritos de ellos eran estos bobitos baratos. Y yo sé que va a haber muchas personas que van a estar en contra de los bobos, pero yo no estoy nada en contra de eso. Los bebés necesitan ser felices. Eso supuestamente los calma. Entonces, mi bebé va a usar bobos. Bueno, si ella quiere, no sé. Y otra cosa que conseguí fue un friega biberón. Es como esta cosa de limpiar los biberones, ¿saben? Como... esa cosa, así. Tiene un lado pequeño y tiene un lado grande. Entonces me pareció súper bien. Yo sé que esto no debe ser muy caro, pero estaba en la tienda de un dólar y aproveché, lo compré y así sucesivamente. También compré este biberoncito que me pareció como tan bonito, así chiquitito. Me encantó. Había de más colores, pero no había rosado. Entonces yo sé que porque sea hembra no tiene que usar todo rosado, pero lo va a usar rosado porque a su madre le gusta hasta que ella decida qué color quiere utilizar. Entonces le compré este mejor que estaba en blanco y me pareció muy lindo porque es muy chiquito. Entonces
Sí, ver este tipo de cosas me emociona y me hace querer que el tiempo pase muy rápido para yo tener mi bebé conmigo, ya, ahora. Y por último, entre las cosas interesantes que conseguí, encontré un termómetro digital por $1. Yes, por uno solo. Entonces es este, que se ve así. Yo ni siquiera sé cómo esto funciona, pero tú le das como aquí. Y se supone que esto aquí va a medir a los bebés. ¿Los bebés lo miden por la boca o miren aquí abajo? Ay, creo que aquí abajo está cambiando la temperatura. Estoy en 96, 96.3, 96.6. Ay, ¿eso va bueno o eso va malo? 97. Ok. No sé bien cómo funciona esto, pero yo sé que en mi rol de madre tengo que aprender cómo funcionan todas estas cosas. Y en verdad no sé cuánto cuesta un termómetro normal. ¿Qué le pasa a esto? Oh, cálmate, por favor. Pero bueno, conseguí este en $1 y sentí que era muy barato. O sea, es un termómetro eléctrico, digital. Creo que está súper barato. Y sí, este solamente trae una pieza, pero ¿qué más yo puedo pedir por $1? Creo que está súper, súper bien. Y señores, esas fueron las cositas que yo conseguí para bebé en la tienda de $1. Creo que todo está súper, súper chulo. Y esto en verdad me encantó demasiado. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, denle un like. Suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente video. Recuerden que tenemos videos nuevos toda la semana y a veces más de un video a la semana. No tenemos horario todavía. Bye, los quiero mucho. Suscríbanse. Bye.